y comenzamos a caminar por las parroquias donde los dominicanos hacen vida de fe. Una de ellas, Santa Elizabeth, en el medio de Washington Heights, donde se encuentra incluso la avenida Juan Pablo Duarte. En esa parroquia, Monseñor Fausto Mejía clausuró toda la visita que hiciera a la ciudad de Nueva York desde el domingo 19 de septiembre, cuando celebró en la Catedral de San Patricio la clausura del año altagraciano. Nos trasladamos hasta esta parroquia y después de vivir la misa junto a Monseñor Fausto Mejía, el padre Ambioris Rodríguez y esa comunidad de dominicanos, estuvimos conversando con él, que nos dio su parecer y nos cuenta sobre todo lo que vivió en esta semana aquí en la ciudad de Nueva York. Dominicanos y dominicanas allá que participarán también de esta Eucaristía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo y que la Virgen de las Mercedes le bendiga siempre. ¡Que viva la Virgen de las Mercedes! ¡Y que viva el pueblo dominicano! Gracias. Así que le felicitamos. Gracias, Giovanni, en Monseñor, Televida. Sí, Monseñor. Bendito. Sí, gracias a su Televida por acompañarnos, al padre Kennedy, le mandamos saludos allí en San Antonio de Padua. Gracias. Díganle gracias a la cámara para que saluden ahí. Bien. Monseñor, antes de esa bendición general, hay alguna persona que son Mercedes, Mechi, Mecho, Mechita, todas las Mechi y Mecho que se acerquen a Mercedes, incluyendo a Sixta María, a Jesse Yepes, que cumplen años. Así que acérquense rapidito para que el Señor, Monseñor, le dé esa bendición. Acérquense. Ay, para Mercedes, las Mercedes, claro. Y los cumpleañeros. Bueno, ustedes tienen un doble compromiso de vivir naturalmente como la María de las Mercedes, así que felicidades. Que el Señor les bendiga, que les dé su espíritu para que se mantengan siempre firmes en su fe, que bendiga también a su familia y al mismo tiempo que el Espíritu Santo les dé sobre todo la paz y la alegría del corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como el agua es su lugar de santificación, comenzando con el Padre, que el Señor les bendiga siempre. Amén. Felicidades, felicidades. Pero aquí todos somos Mercedes hoy, ¿verdad que sí?
Y qué alegría es encontrarnos con uno de nuestros pastores de la República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York, en esta cobertura especial que estamos haciendo desde Televida. Y queremos compartir la fe de los dominicanos católicos aquí en Nueva York y también para que los católicos allá en República Dominicana veamos cómo es la comunión de nuestra fe. Monseñor Fausto Mejía, obispo emérito de San Francisco de Macorís, ha tenido todo un recorrido esta semana. Cuéntanos, Monseñor, estas actividades que usted está haciendo aquí hasta que se marche. Bueno, primero un saludo especial a toda la gente de Televida, al pueblo dominicano. Ha sido una experiencia maravillosísima el venir. Yo cada rato vengo a formación, pero esta vez he venido justamente a celebrar en un gesto muy solidario y muy hermoso del padre, de parte del cardenal Timothy Dolan, para celebrar aquí la coronación de la Virgen de Altagracia como reina y patrona del pueblo dominicano en la Catedral de San Patricio, maravillosamente bien. Muy bien participada, la catedral casi estaba llena de los dominicanos. Después he tenido también un encuentro un día entero con los catequistas de la parroquia San Judas, con el padre Félix. Luego también he tenido celebración en la parroquia San Judas. Después el congreso del día entero que tuvimos ayer en el seminario San José de aquí de Nueva York. Esta misa hoy aquí en la parroquia Santa Elizabeth, donde está el padre dominicano Ambiori Mercedes Rodríguez. Y así muchísimas más actividades hemos tenido durante estos días. Realmente estoy impresionado, naturalmente, cómo los dominicanos aquí participan de una manera muy especialísima. Así que hemos tenido el chance de celebrar dos veces. Ayer las Mercedes en San José, donde participaron más de 700 gente de Maús. Y terminamos con la Eucaristía de las Mercedes. Y hoy aquí en Santa Elizabeth, la iglesia repleta de dominicanos, celebrando esta gran fiesta del pueblo dominicano. Así que estamos felicísimos de esta realidad. El Seminario San José, hermoso. He puesto varias imágenes de este seminario y de este congreso de Maús. Usted que tantos años estuvo en la formación, me parece bonito también que el clero dominicano esté trabajando aquí con sus hermanos dominicanos en Nueva York. ¿Cómo ve este trabajo que los sacerdotes dominicanos están haciendo y que nosotros en este especial estaremos visitando esas parroquias? Realmente es una gran necesidad. Siempre hemos dicho en la conferencia de que Nueva York es la segunda ciudad de República Dominicana, más grande y más gente que en Santiago, en la diócesis de Santiago. Y es una gran bendición que tenemos muchos sacerdotes dominicanos, tanto aquellos que se estudiaron aquí como otros que han venido también de distintas diócesis de República Dominicana. Están haciendo un trabajo extraordinario. Y yo pienso que es una responsabilidad también de nosotros los obispos y del pueblo dominicano de enviar siempre sacerdotes como misioneros justamente a darle un seguimiento y formación a todos los dominicanos, y no solamente a los dominicanos, sino también todos los latinos que vienen siendo la fuerza viva de la iglesia aquí en Nueva York. Así que bendiciones especiales para todos y ojalá que el Señor nos siga bendiciendo a cada uno en particular. Bueno, Monseñor, usted me consta la preocupación que tiene por el tema de la familia, y tanto en esta sociedad norteamericana como en nuestro país necesitamos seguir fortaleciendo la familia. A mí me ha dado mucha esperanza ver muchas familias en estos encuentros que he podido estar en estos días. Y mande un saludo, por favor, Monseñor, a la familia. Bueno, como sabemos, esa es mi pasión dominante, como diríamos, porque sabemos que la familia, como decía el Papa San Juan Pablo II, es donde se juega el destino de la humanidad, una comunidad de vida y de amor. Y todo lo que se haga a favor de la familia es hacerlo por el país, es hacerlo por la niñez, es hacerlo por la juventud. Porque es en la familia donde aprendemos los grandes valores, y es en la familia también donde se puede dañar también la sociedad cuando no hay un padre y una madre que le den el cariño, la ternura y el acogimiento a los hijos, es una formación. Entonces tendremos esta distorsión como la tenemos en muchos sectores de República Dominicana. Así que a las familias, verdaderamente, si queremos tener un país libre, soberano, independiente, una familia que verdaderamente sea ejemplo también para la niñez y para la juventud, un país donde vivamos con esa riqueza que Dios nos ha dado a nosotros, no hay más remedio que hacer un gran esfuerzo para que pongamos todo nuestro empeño para que la familia permanezca unida, porque familia que reza unida permanece siempre unida. Finalmente, Monseñor, estamos usando los medios de comunicación para llevar el mensaje a aquellos que físicamente no pueden estar, que en la pandemia pues llegó cada vez a más personas, los enfermos, los que se encuentran en situaciones delicadas o los que sin por casualidad de la vida se encontrarán con este YouTube, esta transmisión en este momento.
envíe un mensaje especial a todos los que miran también nuestro canal de Televida. Muy bien, queremos dar una felicitación muy especial a Televida y a la persona de Giovanni Krawinkel en esta cobertura especial que se está haciendo aquí desde la Gran Manzana, como decimos. Y mandarle un saludo especialísimo a todas las personas que entran en conexión, en comunicación con este gran canal, que en definitiva va haciendo naturalmente vida y al mismo tiempo va llevando también la palabra de Dios. A través de este canal también queremos dar una felicitación especial y orar por la salud de nuestro cardenal López Rodríguez, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, todos los agentes de pastoral, para que apoyemos este gran canal y al mismo tiempo sigamos siempre firme, creciendo y sobre todo testimoniando la presencia del Señor. Por eso que el Señor le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones especiales para ustedes. Y también en esta parroquia nos encontramos con un grupo de dominicanos que se encuentran de misión especial y que en esta misión están visitando diversas calles y diversas instituciones y luego retornan a la República Dominicana. Conversamos con ellos también, que nos cuentan su experiencia de vida de misión como dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Muy bien, señores, y qué bueno es encontrarnos aquí en las calles de Nueva York, frente a la parroquia Santa Elena, después de salir de la misa, un ministerio que está evangelizando aquí un hermano dominicano. Me dice, tú eres de allá de Santo Domingo, de la zona oriental, bueno, ahí está toda mi familia. Cuéntenos de qué se trata esta misión. Bien, bien, tenemos una misión de evangelización, el Ministerio Semillas de Vida. Es un ministerio que nace desde la iglesia para servir al pueblo de Dios en la República Dominicana y en muchos países también. Lo conformamos unos 20 miembros y aquí en la misión estamos participando hoy 5 hermanos de la República Dominicana. Ah, mira qué bien. ¿Y de qué se trata? ¿Y dónde van? ¿Cómo caminan? ¿Qué tiempo? Bueno, ya hoy concluimos. Tenemos justamente una semana compartiendo con toda la familia de aquí, de las diferentes parroquias que hemos dado retiro. ¿Y cuántos hermanos son? Del ministerio somos 22. Pero aquí estamos 5. Bueno, estamos representando el Ministerio Semillas de Vida de la República Dominicana. Bueno, pues qué alegría, señores, encontrarnos con evangelizadores aquí en la ciudad de Nueva York, dominicanos que están promoviendo la fe católica, haciendo que la gente la viva también de corazón. Amén. Amén. Seguimos al aire. Agradecemos al padre Ambioris Rodríguez habernos abierto las puertas de su parroquia para poder compartir con Monseñor Fausto Mejía, obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís y un amante de la familia y un amante de los valores. Gracias al padre Ambioris por abrirnos las puertas y en otra entrega estaremos conociendo más detalles del trabajo que el padre Ambioris y también todo el comité altagraciano han hecho en esta ciudad de Nueva York. No solamente con la clausura del año jubilar altagraciano en este centenario, sino con esta vida de fe de los dominicanos que en esta cobertura especial desde Televida, Vida FM y Radio ABC estamos haciendo para todos ustedes, queridos oyentes y televidentes de nuestro canal. Recuerde que todos estos contenidos quedan también en nuestro canal de YouTube de Televida, en el que usted puede de nuevo ver todo lo que nosotros hacemos desde nuestro canal católico, el canal católico de la familia.